noches, señoras y señores. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Como ven ustedes, hemos cubierto el asiento peligroso que nos acompaña desde el primer día, así llamado en la tabla redonda del rey Arturo, porque estaba reservado al caballero elegido, y quien probaba suerte, si no era él, moría. Vamos a hablar esta noche del Tantra, uno de los temas, por su complejidad, más conflictivos del esoterismo. Ustedes saben que el tantrismo está relacionado con la energía sexual y su poder. Por este poder, precisamente, y aunque se afirme lo contrario, estos temas permanecen ocultos, top secret, tabú. Tabú es una palabra polinesia que simboliza lo prohibido a causa del peligro que entraña. El tantra o el tantrismo se centra en el estudio del aspecto femenino de la creación cósmica, la madre universal. Nos amplía esta definición Antonio Javier Plazas, que es teólogo hinduista. Cuando quieras. El tantra es la práctica por excelencia dentro del hinduismo, la más importante por su conocimiento de lo que realmente el ser humano es, porque juega propiamente con toda la naturaleza del mismo sin excluir absolutamente nada. La definición de tantra viene dentro de la tradición hinduista por expansión y liberación, tanoti y trayoti. La expansión de la mente implica de que la energía, el poder que tiene el ser humano dentro de sí mismo puede tomar lugar, y teniendo lugar entonces se libera utilizando la propia materia que le obstaculiza de ella misma, y en ese momento libera la mente, y liberada la mente entonces el hombre se empieza a conocer más a sí mismo. Thubten Wanchen es monje budista del Tíbet, ustedes ya lo conocen, es uno de los pocos monjes del Tíbet que habla castellano, intenta. En Occidente la gente cuando habla del tantra o del tantrismo siempre lo asocia muy directamente con el sexo, con el Kama Sutra. ¿Qué te parece a ti esto? Es verdad, porque cuando hablamos del tantra o tantrismo y todos los libros que he escrito y publicado, este primero figura es algo, ¿sabes? Imagen, una figura de unión o sexo o shakti o consorte, llamamos así. Es esto porque en general, cuando hablando, mucha gente está medido en este tipo de, ¿cómo se llama? De temas. Sí, temas. Y sexo también atrae mucho al resto del mundo, quiero decir, todo el mundo, ¿sabes? Y esto, en general, porque según budista tibetano, tantra es no solo es sexo o sexualidad o unión. Para nosotros, los budistas, cuando hablamos tantra, es algo, ¿qué es tantra? Es algo, transformación de mental. Entonces, poder o energía de mental, transformar un objeto ordinario al algo objeto positivo, que puede transformar en positivo, que también resultado algo muy efectivo, ¿sabes? André Van Lisebeth es escritor, experto en el tema del tantra, ha escrito muchos libros, muchos artículos sobre este tema, tiene un libro titulado incluso El Tantra. ¿El tantra pertenece a algo del pasado o tiene importancia incluso para el hombre de hoy? Estoy convencido de que el tantra es sumamente importante para el ser humano. Nuestro monje budista lo ha dicho de una manera muy específica. No hay que reducir el tantra a sus meros aspectos sexuales. Pero considerando que nuestra civilización occidental siempre ha pasado del puritanismo o del desmadre, entre paréntesis, sexual, nunca hubo una espiritualización de la sexualidad. Siempre hubo un conflicto entre el sexo y lo espiritual. Y una de las cosas que aporta justamente el tantra
tantra es de hacer entender y experimentar los aspectos cósmicos del acto sexual. En el acto sexual, las fuerzas procreativas más cercanas del acto creador cósmico pueden experimentarse. Y por consiguiente, a través del acto sexual podemos tener acceso a un nivel de conciencia y a unas experiencias que no podríamos conseguir o conocer por otros medios, por supuesto. Detrás de todo ello existe una filosofía subyacente, toda una visión del mundo por la que podríamos tener explicaciones que durarían horas y horas. Pero el reconciliar el ser humano con lo espiritual y lo sexual es algo sumamente importante. Fernando Sánchez Dragó, que es escritor, le estaba preguntando a él si el tantrismo o el tantra podía ser importante para el hombre de hoy, incluso para el occidental, fuera del mundo oriental. Sí, sí, claro, incluso para el occidental. Bueno, por lo pronto, ¿qué es el tantrismo? El tantrismo es un gnosticismo. Es decir, es una tentativa de conocer y es un gnosticismo típico del Kali Yuga, de la edad de confusión, de la edad turbia, de la edad del fin de los tiempos, de la edad del apocalipsis. En los tiempos del Kali Yuga el hombre está desconcertado, necesita más que en ningún otro periodo de la historia de la humanidad ser iniciado, ser conducido por un maestro. Tantra significa camino, tantra significa técnica. Y el tantra es exclusivamente una técnica de conocimiento. Entonces, en cuanto a tal técnica de conocimiento, sirve a cualquier persona oriental o occidental que esté inmersa en este periodo del Kali Yuga. Se produce una primera irradiación del tantrismo desde el hinduismo a otras filosofías orientales. Ya lo hemos visto en el budismo tibetano llega a ser tan importante que genera, por así decir, un tercer vehículo al lado del Hinayana o pequeño vehículo y del Mahayana o gran vehículo. Surge el vehículo tántrico. En el hinduismo se propaga también fuera del hinduismo a través de la reforma jainista. Hay un jainismo tántrico. El taoísmo, en definitiva, tiene también en China muchísimos puntos de contacto, sobre todo en el terreno erótico, en el terreno sexual, con el tantra. Y si nos venimos a Occidente, bueno, descubriremos que incluso dentro del cristianismo, curiosamente, el culto de la Virgen María se desarrolla, nace muy tardíamente con relación al culto de Cristo y se desarrolla también muy tardíamente. En realidad, hasta la Edad Media, el culto de la Virgen María no entra con fuerza en el cristianismo. Entonces, ¿qué sucede con la Virgen María? La Virgen María se convierte, de la misma forma que las deidades femeninas en el tantrismo, se convierte en la intercesora, en la que concede la gracia, en la que da la salvación. En el tantrismo, precisamente, se nos presenta a la consorte, a la Shakti, a la deidad femenina, como un elemento activo. El hombre, en cambio, es pasivo. Incluso la postura sexual más adoptada en el tantrismo es con la mujer encima, en vez de la clásica postura del misionero, que se llama así precisamente porque la llevan los misioneros occidentales a los mundos extraoccidentales. Entonces, hay un paralelismo no erótico, pero sí un paralelismo filosófico, un paralelismo de función entre las deidades femeninas del tantrismo y entre la Virgen María. Al mismo tiempo, el tantrismo llena toda la India de templos dedicados a mujeres, de la misma forma que de diosas, vamos, de la misma forma que en el cristianismo hay a partir de un determinado momento, la Virgen desplaza del culto al propio Jesús, al propio Cristo. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo de los cátaros, bueno, los cátaros decían que al hombre justo le está todo permitido, es exactamente lo mismo que dice el tantrismo, e incluso los cátaros decían que no había que generar hijos, porque generar hijos era añadir más mal del que ya existía, más materia del que ya existía a la tierra. El tantrismo también distingue entre el coito sagrado y el coito normal. El coito normal, dice el tantrismo, solo sirve para tener hijos. En cambio, a través del coito sagrado se disipa la dualidad y se alcanza la unidad. Y bueno, por último, si nos venimos a época mucho más moderna, como por ejemplo puede ser Jung, toda la teoría del ánima y el ánimus, que equivaldría al yin y al yang, de la fusión del ánima y el ánimus para formar el andrógino, es también perfectamente tántrica. O sea que sí, en Occidente existe el tantrismo. Sí, sí. Agustín Paniker es editor, te está dando la palabra casi. La unión del yin y del yang, el masculino con el femenino, todo eso. El yin y el yang, o Shiva y Shakti, o Purusha y Prakriti, o el lingam y el yoni. El tantrismo siempre considera que la manifestación del mundo, el nacimiento del mundo no es la manifestación de una cosa absoluta, sino es un acto de creación entre dos fuerzas. Entonces, como ha dicho Van Lisbeth, o ha dicho Fernando, hay que recrear a nivel humano este coito sagrado, hay que recrear el acto sexual o por otras vías no sexuales entre el dios y la diosa. Esto puede ser a través del kundalini, del kundalini yoga, el despertar la energía femenina enroscada en la espina dorsal, puede ser a través de la meditación
simbólica, con imaginería mandálica, o con los mantras, puede ser a través de los ritos sexuales, que en general son muy secretos, y también cabe diferenciar además los ritos hinduistas o budistas, porque como ha dicho Fernando, el tantra está presente en ambas. Un poco lo que se trata, parecido al taoísmo, es de no de abolir estos dos contrarios, este dios y la diosa, sino tampoco equilibrarlos, que sería un poco la noción que tendríamos aquí en Occidente, sino de alguna manera que juntarlos, que se unan. Entonces, en esa unión, cuando la persona se da cuenta de que los contrarios están unidos, que no hay amor sin odio, de alguna manera se produce el estallido de la mente, ¿no? Lo que los budistas llaman el shunyata, darse cuenta de ese vacío. Yin y yang, kundalini también ya se ha dicho, la explosión interior en la mente. Veamos. Sibila Pironti es periodista e investigadora también de estos temas. Se trata, por lo que acaban de decir ahora, de un proceso que podríamos llamar alquímico. Sí, sí, es un proceso, exactamente, es un proceso alquímico. La energía, al ser despertada, empieza por depurarse antes de ascender por el eje de la columna vertebral. Y desde luego es un hecho que es conocido en todas las tendencias filosóficas y religiones, porque finalmente es lo único que hay, no hay otra cosa que la subida de Kundalini. O sea, sean los monjes cristianos, si hablamos de los celtas nos encontraremos con lo mismo, los antiguos romanos de la época sibilina, y valga el nombre porque me llamo así, me gusta, pues trabajaban en lo mismo, los griegos. Si entendemos bien que el cuerpo humano en todas partes es el mismo y que hay unas funciones que se van despertando con la meditación, con el trabajo físico y con el control de lo volitivo, porque una sola de las facetas no basta, puesto que somos tripartitos, si no sería una mayor inarmonía. Entonces, pues está clarísimo que ese es un trabajo que se encuentra a lo largo de toda la historia, y especialmente vamos a remarcarlo en los alquimistas europeos, o sea que además basan toda su técnica en el hermetismo cristiano. Los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Y la simbólica es, el plomo es Kundalini cuando duerme, enroscada en la base de la columna vertebral, y el oro cuando llega a la cabeza. Y además buscaban liberar el mercurio, y eso se produce cuando Kundalini llega al chakra de la hipófisis, al ajna, y entonces lo que ocurre es que aquí es la zona que sería el intermediario, como mercurio, el mensajero entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, y a partir de ahí, por supuesto, ya cambia totalmente el panorama del ser. Antonio Javier Plazas, ¿cómo se practica el tantrismo en el mundo hinduista? Bueno, está incluido dentro de la tradición hinduista como quizás el quinto vehículo de conocimiento, o el quinto texto. En algunas ocasiones es marginado porque al afrontar directamente la humanidad y la divinidad del hombre en su totalidad, y por ejemplo lo que se está tratando del tantra y el sexo, entonces puritanamente a lo mejor es un poco marginado, pero casi siempre es marginado por aquellos que pretenden encontrar al santo antes que al hombre. Entonces primero hay que encontrar al hombre y después se forma el sabio. Entonces en la tradición hinduista está integrado 100%, lo penetra por completo. Representaciones, como aquí ha estado hablando el señor Fernando Sánchez Dragó, están en todos los templos de la India. El principio masculino y femenino siempre existe dentro del hinduismo como la base de lo que se tiene que realizar. La unión de ambos, el andrógino, el ser perfecto, aquello que no es caracterizado. Entonces está contemplado como algo esencial, más reconocido, menos reconocido, pero siempre el tantra está participando. Wenchen, y nos lo ha dicho del hinduismo, ¿y en el budismo cómo son esas prácticas? Sí, en budismo tibetano, como ya es como hablamos tantra, es algo más importante, práctica elevado, es así. Pero esto no es su práctica, llamamos también práctica muy secreto o mantra, quiere decir, no es algo, todo el mundo puede hacer esto, práctica tantra. Entonces, antes de hacer esta práctica tantra, tiene que tener una base muy estable. Entonces, ¿qué quiere decir? La base es conocimiento espiritualmente. Nosotros decimos, por ejemplo, la bodhicitta, gran compasión a todos los seres. Después, renunciación. Después, conocimiento de sunyata, vacuidad. Estos principales. Más que este tema, conociendo estas bases, después habla tantra.
Entonces, para practicar tantra, primero paso también necesita tener una iniciación, quiere decir, iniciación, sí. Iniciación, un maestro calificado. Entonces, tiene que cada discípulo también necesita un requisito, un calificado, una educación bien. Después introducir en tantra. Si no, tantra no es solo cualquier persona quiere tantra y hacer una unión del, ¿sabes?, consorte o shakti. Entonces, no es así. Por eso, tantra mismo, hay cuatro clases de tantra en el budismo tibetano. En algunos principios, por ejemplo, Kriya Tantra, o Kriya Tantra, Yoga Tantra y Mahanuttara Yoga Tantra. Es más elevado, entonces, utilizando esta práctica de sexualidad, que unificando Shakti, controlando nuestra energía, que podemos mentalmente, sí, puede controlar o no. Entonces, utilizando mentalmente o físicamente algo, si tiene este nivel conocimiento tantra o no. Si normalmente, cuando hablamos tantra, no es solo esta sexualidad. No es esta sexualidad. Fernando, decimos algo también de unas palabras que seguro que se encontrarían los curiosos del tema del tantra, que es el sendero de la mano izquierda. Sí, el sendero de la mano izquierda es una expresión ambigua, porque en Occidente tiene una significación diferente a la que tiene en Oriente. En Occidente, el sendero de la mano izquierda es la contrainiciación, sencillamente, como nos lo ha explicado muy bien Genón. En cambio, en Oriente, el sendero de la mano izquierda tiene una connotación positiva. Sigue el sendero de la mano izquierda todo aquel que se atreve a transgredir lo que en Occidente la Escuela de Frankfurt ha llamado discurso de valores dominantes. En ese chispazo, en ese cortocircuito de la transgresión, surge el conocimiento, se anula la dualidad. El tantra viene a decirnos, y el tantra es el típico camino de la mano izquierda, viene a reaccionar contra el espíritu de renuncia típico de muchos puritanismos religiosos orientales y occidentales, y viene a decirnos que todo está bien, que no hay distinción entre el territorio sagrado y el territorio profano. Eso es ya dualismo. Todo es sagrado y, por lo tanto, el hombre está permanentemente moviéndose dentro de un espacio sagrado. El templo es la vida y el mundo es el nirvana. Este es un poco el significado filosófico de los senderos de la mano izquierda. Y no hay que luchar. Por ejemplo, el yoguín sigue el camino del guerrero. El yoguín lucha, de hecho intenta unir. Yoga significa lazo, significa unión. La mera tentativa de intentar unir algo, según el tantrismo, indica que ya hay dualidad. Por lo tanto, frente a la lucha del yoguín, el hombre tántrico lo que hace es dejarse llevar, dejarse arrastrar, hace lo que quiera. Volvemos, por consiguiente, por una parte, a Delfos. Si tú te aceptas completamente en tu integridad, te estarás conociendo a ti mismo. Es el nos de teipsum. Y volvemos también, en la tradición occidental, a Rabelais. Haz lo que quieras. André, ¿podría usted explicarnos el significado simbólico de las cinco M's? Sí, en primer lugar, yo no voy a utilizar términos en sánscrito, pero en el ritual tántrico se utilizan cinco ingredientes, que son la carne, el pescado, el vino, el grano y la unión sexual. Realmente se consumen esos ingredientes. Pero además hay un significado simbólico. Igualmente que en la misa, si el cura come la hostia y bebe el vino, no es porque tiene hambre ni tampoco sed, sino para unirse simbólicamente al cuerpo y a la sangre de Cristo. Pues existe un poco el mismo simbolismo en los cinco ingredientes que les he mencionado. El hecho de comer también es la unión más íntima que pueda existir entre lo que es comido y el que come, ya que lo que yo como se va a convertir en mi ser. Al comer carne, me uno con la vida terrestre. Si como pescado, me uno con la vida marítima. Si como grano, con la vida vegetal. El vino me permite unirme con el espíritu. Y esos cuatro ingredientes representan uno de los grandes dos poderes del ser humano. El de matar y el de crear. Y los cuatro primeros ingredientes, pues quiere decir que para vivir debo de matar. La vida es un proceso que se va comiendo el mismo perpetuamente. Y al comer esto, estoy transformando el hecho de comer en un acto cósmico.
Y la unión sexual también, si quiero ir más allá de mi ser, debo de compartir mi capital genético con una mujer. Entonces no me puedo, digamos, centrar en mí mismo. Y la unión sexual también es la relación humana más íntima que podamos imaginar. Y en el tantra, si el acto sexual es solo pasar un buen rato, no tendría valor. Hay que ver en ello el carácter simbólico y cósmico a la vez. Entonces, los cinco ingredientes son a la vez concretos y simbólicos. Pero, por supuesto, casi todos los rituales tántricos no son accesibles a los occidentales sin una iniciación, como se ha dicho. Iniciación. Sibila Pironti, ¿en qué sentido este despertar de la que hemos hablado o esta iniciación tiene algo que ver con el despertar del que podríamos llamar amor espiritual? Tiene que ver porque, bueno, incluso está en la tradición judeocristiana, puesto que el Cantar de los Cantares ha aceptado por ambas tradiciones. Dice, por ejemplo, no desveléis el amor hasta que ella le plazca. Y a ella le place, a la tsunamita, cuando está despierta. O sea, hay toda una relación entre despertar, que es una palabra que se repite mucho en el Cantar de los Cantares, y en la relación amorosa. No solamente del amor a Dios, que eso es muy ambiguo, porque no existe ese amor a Dios. El amor a Dios es un conocimiento de Dios. La gente que dice a que ama a Dios generalmente habla de un estado de ánimo, no de un estado de conciencia, con lo cual no tiene gran valor, porque ningún amor tiene valor sin conocimiento. Entonces, este conocimiento, a su vez, que te lleva a lo divino, se puede, en el aspecto tántrico, se puede lograr de una manera relativamente fácil, porque hablamos del tema, pero no estamos concretando. Hablamos de sexo, pero no hablamos de sexo. Un tantrika, para llegar a subir kundalini, fundamentalmente lo que va a hacer es acostarse y no eyacular, o sea, y mandar la energía por el eje de la columna vertebral a la cabeza. No es un acto de placer, es un acto de voluntad, de excitación, y que no salga nada, ninguna energía de él. Eso fundamentalmente le va a hacer despertar el chakra coronario. La última aparición en Televisión Española de José María Rodero fue precisamente en este programa, La Tabla Redonda, donde nos recitó La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Recuerden, subida de la polaridad femenina por la columna, atraída por la polaridad masculina que ha descendido hasta el corazón, y juntos suben hasta la cabeza, ascienden, donde se celebran los desposorios espirituales. José María Rodero. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh, dichosa aventura, a oscuras y encalada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
Wanchen, los lamas o los tantricas practican el sexo real o es una fuerza de la imaginación, que tú algo ya has dicho antes, una fuerza de la imaginación. Sí, cuando hablamos tantra, es por eso yo digo que este tantra es algo muy más elevado que practicas y más cuando llamamos para llegar al último estado de Buda, cuando llamamos budistas, para llegar al estado de Buda, sin practicar de tantra, no hay posibilidad de llegar o ser Buda. Okay. Entonces, estos, cuando pregunta es exactamente es si los lamas o los practicantes tántricos utilizan real o de fuerza mental, entonces esto ya, varios. Quiere decir, los practicadores pueden ser tántricos laicos o monjes o ordenados. Y los laicos, es normal, no tienen preceptos como, como los monjes. Sí, como los monjes. Entonces ellos intentar a través de sus conocimientos utilizar sus fuerzas si puede controlar su energía, los vientos, canales y drops, como llamamos, ¿sabes? Estos, si puede, a través de un kundalini, estas cosas, una cosa es hablar, otra cosa es poner en práctica. Sí. Entonces, esto, unificación de consortes y las shaktis, es algo practical real. Entonces, estos, algunos laicos, practicantes laicos, están intentando utilizar el real. Entonces, esto tántricos, ¿qué quiere decir? Utilizando con unión, pero intentando la no perder su energía del esperma. ¿Sí? Sí, esperma. Entonces, hay desde coronilla hasta cada pasando su chakra, hasta el órgano de sexo. Después, cada chakra hay un gozo, experimenta el practicante. Entonces, desde ahí a punto final de la órgano de sexo, después otra vez volver a su energía, subir y otra vez experimentar. Entonces esto no es como sexo ordinario. Sí, sí. Esto ya acabar, ¿sabes? Y después gozo terminado. Es saber utilizar la fuerza. Sí. Entonces esto, y los lamas es utilizando, sabiendo todos los métodos técnicos y mentalmente, nosotros pensamos incluso, yo no soy practicador tantra muy fuerte, pero yo también he iniciado en tantras y mentalmente yo hago también algunos tipos de prácticas muy sencillos esto. Entonces no utilizamos como físico, sí, pero mentalmente nuestro intentando conocimiento de tantra. Antonio Javier, de todo lo que estamos diciendo se deduce que el tantra es algo mágico, tiene mucha magia también en su interior. Claro. El tantra trabaja con la energía creativa, y la energía creativa tiene dos manifestaciones principales. Una es la sexual, con la cual se recrea el universo, y otra es la mental, que es el pensamiento, que es lo que ayuda a conceptuar todo aquello que va a convivir con nosotros durante la vida. Entonces, como tal, es alquímico, y esa transformación es íntima, y aquello que es íntimo es conocido por unos pocos y desconocido por una inmensa mayoría, aun cuando el tema que se trata afecta a todos, porque todos tenemos esas dos funciones y es lo que nos caracteriza como seres humanos, procrear y pensar. Y la calidad del pensamiento es también una de las labores del tantra. Aun cuando se está hablando del tantra unido a sexo, principalmente, el tantra no solamente busca esa elevación a través de una de las funciones o características del ser humano, sino lo que busca es la perfección de la calidad del pensamiento y de la mente del ser humano. Porque también el tantra tiene como magia la elevación de los poderes internos del hombre. Y esos poderes nunca vienen dados sin un autocontrol profundo y recto. Entonces existen dos caminos también en el tantra. Un camino derecho y un camino izquierdo. Y ese camino derecho es también alquímico, porque ayuda a transformar también la condición de la personalidad del hombre. Y entonces desde ahí se puede contemplar el izquierdo. Entonces sí, el tantra es magia porque es poder y trabaja con el poder. Porque es poder y porque trabaja con el poder, André. ¿Podríamos hablar de ese poder también y de la importancia que en el tantra tiene todo lo femenino?
Es muy fácil definir la importancia del aspecto femenino del universo. Al compararlo con la electricidad, por ejemplo, desde una central hidroeléctrica, si en vez de mandar corriente positiva y negativa, si mandásemos únicamente negativa, pues todo pararía. De même, le tantra lo mismo con el tantra. El tantra ve el universo y nace de los principios cósmicos. Masculino, el Shiva, y femenino, Shakti. Et Shakti est y Shakti créatrice. Es la energía de la creación. Alors, s'il n'y a plus, si la energía creativa ya no está presente, desaparece ensuite, todo. Después tampoco tenemos que confundir le féminin avec lo la femenino femme con la mujer únicamente. Por supuesto, la mujer es una manifestación del principio femenino. Pero el hombre también tiene aspectos femeninos. También tiene la intuición, la sensibilidad, el contacto con la vida. Todas aquellas cosas son típicamente femeninas, pero existen también en el ser humano masculino. Y nuestras civilizaciones judeocristianas tienden a ahogar un poco el aspecto femenino en el ser humano. Y muy mal, al contrario, hay que desarrollar y respetar los aspectos femeninos, pero no solo en la mujer, que es una encarnación misma de las fuerzas cósmicas creativas últimas, pero también en el hombre. Por consiguiente, el hombre tiene que descubrir sus propios aspectos femeninos también. Si no lo hace de esta manera, va a perder una parte importante de sus posibilidades de evolución. La mujer es, como hemos escuchado, la manifestación de lo femenino cósmico, que danza, como Chakuntala. ¿Cómo aparece el tantra? ¿Cómo se relaciona con la gran madre? Sí, habría que ir un poco hacia atrás. De hecho, los textos tántricos son bastante modernos, son desde el siglo X hasta el XIX, y los primeros no se remontan hasta el siglo IV, más o menos, lo que aquí equivaldría al comienzo de la Edad Media. Sin embargo, ya en los Upanishads, que son unos textos filosóficos mucho más antiguos, anteriores a nuestra era cristiana, ya hay varios Upanishads que ya reflejan un carácter totalmente tántrico. Incluso en el Rig Veda, que son los himnos que dan paso al Vedanta y al hinduismo, más o menos hacia ya el año 1000 antes de Cristo, hay ya algunos himnos a diosas de la noche, a colofón con la noche oscura Kali, que es una de las deidades tántricas por excelencia, quiere decir noche oscura. Ya hay en los Vedas, ya hay himnos a la diosa de la noche. Eso es un poco curioso teniendo en cuenta que los Vedas son una importación de los arios, que son fue una cultura altamente patriarcal, y sin embargo parece que queda un sustrato de algo que había antes. Que ahí es donde llegamos a la hierofanía de la gran madre neolítica que había antes de la llegada de los arios. Parece que el tantra hunde sus raíces ahí, en el culto a las grandes diosas neolíticas de la fertilidad, lunares, cíclicas. Es, bueno, básicamente el tantrismo enfatiza la omnipotencia cósmica, que es la Shakti, la potencia femenina. Esto tiene que remontarse a este matriarcado que existía y, como que bien decía Van Lisbeth, cabría en el hombre o mujer, en los humanos de hoy, integrar cada uno su parte masculina y su parte femenina. Fernando, todo va integrándose y entroncando. Has hablado antes del ánimos y del ánima. Sí. Hemos hablado también de yin y de yang. Ánimos, ánima, andrógino, tal vez. Bueno, estamos todos girando un poco alrededor del mismo centro, lo cual está muy bien porque es muy tántrico. El tantra es un círculo, como enseguida vamos a ver. Bueno, efectivamente, Jung formula dentro de la ciencia occidental algo muy parecido a lo que en el taoísmo se llama yin y yang, o a lo que en el hinduismo representan todas estas parejas que han sido repetidas veces mencionadas, creo que por Agustín y también por otros miembros de la mesa, Shiva Parvati, Brahma Sarasvati, Vishnu Lakshmi, etcétera, etcétera. Entonces el ánima sería la parte femenina que hay en todo ser humano y el animus sería la parte masculina que hay en todo ser humano. Hay que canalizar
la energía, en este caso sexual, la energía no es ni buena ni mala, la energía siempre puede canalizarse de una forma positiva, por eso el tantra no es ni moral ni inmoral, es sencillamente amoral. Entonces, canalizando adecuadamente la energía sexual y otras energías, se puede llegar a esa fusión del ánima con el animus que produce el andrógino, que produce el ser total. Y esto, dentro del tantrismo, se consigue a través del coito, pero no a través de cualquier coito. La concepción del coito sagrado, la concepción del coito tántrico, es muy diferente a la del coito habitual. En el coito habitual, tal como lo entendemos en Occidente, se persigue una cumbre. Es decir, se va ascendiendo como fruto de una tensión, como fruto de una ansiedad, se va ascendiendo hasta una cumbre, el famoso clima, y a partir de ahí, pues las personas que han intervenido en el acto sexual, pues se quedan prácticamente postradas, han perdido por completo la energía. Para el tantrismo no tiene ningún sentido este continuo ir y venir, disipar energía para luego volver a reciclarse y volver a recuperar. En el tantrismo hay que hacer el amor como si fuera un valle. Es decir, hay que huir por lo pronto de la eyaculación, hay que huir de la ansiedad, hay que huir de la tensión. Es decir, no se va a ninguna parte. No hay que hacer el amor como si uno fuera al trabajo o uno tuviera una cita. Hay que hacer el amor como si paseara. Uno sale a pasear, se detiene donde quiere y va al ritmo que quiere. Hay que hacer el amor muy lentamente. El hombre es muy pasivo. La mujer, que es el elemento más frágil de la pareja amorosa, es precisamente la activa, porque si fuera el activo, la parte activa, fuera la parte que agresiva, entonces se podría romper. Lo frágil, es más natural lo contrario, y entonces hay que dejar simplemente en un estado de dejación, en un estado de abandono, que el cuerpo actúe, porque el cuerpo está programado, tiene un programa interior que le conduce al sexo. Bueno, al principio, cuando se practica el amor así, esto puede ser bastante desconcertante para el usuario, pero aproximadamente en un periodo que suele oscilar de 3 a 5 semanas, el usuario descubre el valle. Entonces descubre que no pierde ninguna energía a lo largo del coito, sino al contrario, la energía circula por una especie de vasos comunicantes, por un circuito cerrado, nada se pierde, y entonces se puede estar haciendo el amor indefinidamente, durante tiempo indefinido, y repetirlo cuantas veces se quiera, puesto que nunca hay esa eyaculación. A veces, es decir, únicamente hay que practicar el sexo de manera occidental dentro del tantrismo, es decir, algunos movimientos, cuando la erección flaquea, porque hay que mantener dulcemente la erección. Cuando se practica el coito así, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo extraordinariamente parecido a la meditación. Los pensamientos cesan, la mente no existe, el cerebro se queda en blanco y además no hay ni pasado ni futuro, hay solo presente. Son justamente los dos rasgos que caracterizan el estado meditativo: cerebro en blanco y ik en nunc, aquí y ahora. De esta forma yo creo que podemos deducir, podemos llegar a la conclusión de que el tantrismo es una técnica de meditación, quizá la más perfecta que existe. A través de la meditación, a través del coito tántrico, esos dos polos, femenino masculino, yin y yang, que son los polos complementarios de la dinámica de la existencia, se funden, forman un círculo meditativo y la persona alcanza el nirvana, la iluminación. Más información sobre tantra. Agustín, estamos hablando, entre el final de estas imágenes, lo que decían y lo que se ha dicho aquí, de una vía espiritual y mística. Sí, evidentemente. El tantra es un camino, es una técnica. Es una técnica de meditación, es una acción también para llegar, uno, los budistas le llamarán sunyata, esa vacuidad que te da la sensación, esa concienciación de esa vacuidad al darse cuenta de que con la unión de los contrarios desaparece esa dualidad. Hay muchas vías para acceder a eso. Aquí se han mencionado un poco todas, el kundalini yoga, los ritos sexuales. Yo creo que también convendría matizar a veces algún punto. Por ejemplo, es muy conocido en Occidente el libro el Kama Sutra, que evidentemente tiene un carácter tántrico, pero no es un libro religioso, es una pura recopilación de técnicas sexuales que pueden estar muy bien para pasarnos unas grandes noches, pero no con un carácter espiritual. Entonces cabe diferenciar muy bien, como Wang Cheng ha insistido en varias ocasiones, de que no es una forma de llegar a pasárselo muy bien, con unas consortes, bajo la excusa de una autorrealización mística. Es algo mucho más serio, además de que no es accesible a todo el mundo y que requiere un proceso, un trabajo, es una meditación. Entonces, es importante, yo creo, aclarar este punto. Como también se podría aclarar, por ejemplo, la importancia que se tiene a la palabra castidad, por ejemplo, que se entiende y que también está muy metida dentro del campo tántrico. Por supuesto. Incluso hay muchos ritos, como ha dicho Sibila, donde, por ejemplo, no existe eyaculación, o hay ritos donde ni siquiera hay contacto. Un trabajo tántrico
importante, como todo el budismo vairayana, consiste a través de meditaciones, a través de la imaginería, a través de los símbolos, a través de mandalas, a través de mantras, donde uno efectúa esa unión, esa cópula. Sin embargo, siempre hay que enfatizar que el tantra persigue esa unión de los contrarios, de alguna manera, pero lo enfatiza a través de la energía femenina. Dicen los tantricas que el Shakti, perdón, que Shiva sin la Shakti sería un cadáver. Entonces precisa de esa potencia para poder llegar a ese. Me pasa una nota, Fernando, diciéndome que los trovadores hablaban del abrazo casto, que es en el fondo también... Bueno, es que es lo mismo, hablando, vamos, una de las cosas que estaba contando Agustín y una de las cosas que se me han quedado a mí en el bolsillo cuando me has preguntado antes sobre la posible extensión del tantrismo en Occidente. Efectivamente, una de las manifestaciones más espectaculares del tantrismo en Occidente sería el amor provenzal, el amor de los trovadores, el amor que también surge más o menos en paralelo al catarismo y prácticamente en la misma región. Entonces, el amante y la amada, dentro de la visión trovadoresca de la relación amorosa, tenían que permanecer durante, a veces durante días, a veces durante semanas, a veces incluso durante meses, acostados, desnudos, juntos, sin tocarse al principio y luego lentamente, poco a poco, empezar a conocerse, empezar a acariciarse hasta desembocar o no desembocar nunca en el coito. Esto es una ceremonia, un ritual, una liturgia que también se practica en el tantrismo. Bien, y de todo lo que se ha estado diciendo, de esa doble polaridad masculina y femenina, en el fondo estamos hablando de la multiplicidad, Sibila Pironti, de la multiplicidad a la unidad, podríamos decir, sí, como final. En realidad, podríamos decir que Shiva y Shakti son lo mismo, pero en diferente grado. Y que la unidad no es más que la transmutación de la pluralidad. Nada se anula, en realidad nada se cambia, todo se reordena. Y cuando todo queda otra vez ordenado, entonces hay una armonía entre Dios, el hombre y el cosmos, que es a lo que se va, y a través de todos esos procesos. Entonces, para que esos procesos sean eficaces, no solamente hay que llegar a esa unidad, digamos, energética, sino que también habría que decir, como Moisés en el Deuteronomio, ahora yo soy él. Y eso significa el hombre realizado, el hombre real. Mientras no se llegue a esto, los seres humanos solo somos proyectos. De esa doble polaridad, masculino y femenino, al fin, solo una imagen, una llama, el ser, sino solo somos proyecto, Shakuntala. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en el amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde te concibió tu madre, donde concibió la que te dio a luz. Ponme cual sello sobre tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. Una sola llama de Yahvé. Está escrito, el cantar de los cantares. Buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda.